¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes. Fernando Palomo les saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. En el partido de esta fecha se cruzarán Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario. Bueno, Mario, ¿algo que decir al respecto de este equipo visitante? Si no levantan pronto la cabeza, esta temporada puede ser desastrosa. Aunque estamos en un inicio, este equipo que empezaba pensando que podía ser campeón, sin embargo, está muy lejos. Rinaldo Cruzado, Figueroa, entra en zona de peligro, se abre, le va a pegar y puede ser este portero que lo hace ver todo fácil. Se queda con la pelota con mucha facilidad. El árbitro dice que hay fuera de juego. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy bien en el fondo para cortar ese contragolpe. David Trezeguet. Clara. Franco Jara. Patricio Rodríguez. Tiene el punto del costado izquierdo. El árbitro saca la roja. Sí, dejará a su equipo en desventaja y ahora el técnico estará muy afectado en esto. Marito deja la pierna estirada, hay contacto, a mí me parece claro. El árbitro estuvo bien, no se equivocó para nada. Cumplido con la tarea encomendada, marcando el penal. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Arranca nuevamente el partido, 1-0.
Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le quiere pegar al arco. Le va a pegar desde ahí. Apenas arriba del travesaño. Queriendo quedarse con la posesión del balón. Ese es un buen pase. ¡Ahí está! El gol que llega del jugador más esperado por todos, aquel de las portadas de los lunes. Es un jugador muy regular, es la estrella del equipo. Figueroa. Rinaldo cruzado. David Trezeguet. Pelota magnífica. Se abre paso y buen disparo. Le está mandando al área. Esta es una buena oportunidad. Le ha pegado un zapatazo. Cojara. Se abre espacio, se arma y le pega. El arquero que da rebote. Un botazo que se queda en las manos del arquero. Se viene un córner, a ver si lo aprovecha. Jara. La tiene clara. ¿Qué metió una comba? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí va el zapatazo. Puede ser una oportunidad. Se viene el bombazo. Vámonos al entretiempo. Marcador 2-0. Entretiempo. Van al descanso, pero cada uno pensando en esa jugada que marca la diferencia en el penal. Sí, el partido está creciendo en emociones y creo que este penal ha marcado la pequeña diferencia.
comenzado el segundo tiempo. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Franco Jara. David Trezeguet. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es para pegarle. David Trezeguet. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota se queda en las manos del arquero. El héroe del día. Vaya pedazo de arquero que estamos viendo el día de hoy. Rinaldo Cruzado. Eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. El técnico decide hacer una sustitución. Cruzado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gran intervención, oportuna intervención. Franco Jara. Tiene la pelota en la banda. Figueroa. Claridad tremenda. Le va a pegar en el segundo. ¡Chanquetazo! Cada uno peleando por la pelota. Franco Jara. Esta parece buena. A ver si la aprovechan. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Puede ser una oportunidad. Se viene y le va a pegar. Es un zapatazo. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. Pérez. Sales.
González. Rodríguez. Ahora busca apoyarse en un compañero. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La tiene y está. Muy bien el arquero. Se puede armar el ataque después del robo de la pelota. Se abre. Le ha pegado un zapatazo. Rechaza bien. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Recibe la marca, vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Rinaldo cruzado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tiene, le pega y le pega bien. Aleja el peligro, increíble rechazo. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. González. Mendoza. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Se están enfrentando por la pelota. Pitazo final. 2-0 es el triunfo.